Bueno, ahora sí vamos a ver qué tan cierto es que el tamaño no nos afecta, ¿ok? Ay. Levanten su berenjena o su berenjenita. Es un berenjena. Espérame, que se cayó. Ay, ahora iba a decir algo. Cayó, híjole, ah, bueno. ¿No? Te evitaste un beso, Pipo, que esta no se aguanta. No, pero no, sí me aguanté. A ver, fíjense. Ok, ahí les va. En mi cuenta bancaria prefiero un número... Pues sí. Hay otro más grande. Más así, sí. más todos los lo anteriores. Que pasa es que uno pues se quita de pendientes. Si ya tiene más ceros, pues ya puede luego venir a este programa gratis. Sí, porque sí estresa, ¿eh? El dinero te da tranquilidad, pues la verdad, sí. Excepto cuando lo debo. ¿No? No me gusta beber. No, exacto. A ver, me siento feliz con un grupo de amigos. Ahorita, sí. No, o sea, luego cuando son muchos ni son ni tan tus amigos. No. La verdad es que los amigos verdaderos son poquitos. ¿Y de otro tipo de amigos? Ah, los que... amigo con derecho a roce. Ah, bueno, sí, es de uno. ¿Verdad? Pues sí, no, claro. Es que hay de todo, hay que aclarar. Sí. A ver, la bolsa amigo surtidor. La bolsa que uso diario, ya la conocen, es mi mochila COVID. Es pañalera, dicen, o sea, traigo de todo. Exacto. En las velas del pastel prefiero una cantidad. Ay, mira, ¿para qué digo así? Sí, o sea, ya incendio el pastel. Pues ya incendiamos el pastel, ya que mejor una vela grande, así. Sirio Pascual. O sea, ¿estás preguntando que si prefieres bajarle a las velas? No, o sea, si te gustan muchas velas... No te enojes, Mona, estás muy furiosa. Es que, Marta, es que no estoy entendiendo. O sea, muchas velas, pocas velas, velonón. No entiendo. Veladora. Mona, cuando no entiende, se pone furiosa. Furiosa. Que no te entiendo. Me pone ojos de Diana Salazar. Ay. No te entiendo, Marta, ¿qué quieres? Me gusta que mis ojos y boca se vean, Mona. A grandes, grandes. La boca yo que se me vea más chica, porque si no parezco el guasón. No se nos puede ver chica, Natina, a mí. Sí, puede. Si te la delineas por abajo. No, ¿sabes qué? No, yo si no pongo pestaña. Ya te escupió. No, perdón. Se escupió. Se escupió. Permíteme. No, coronavirus. Te juro que no vi. Estúpida. Ay, se me cayó. Perdón, una me escupe y la otra me mete esta madre en el ojo. No, que yo si no me pongo pestaña, tengo el ojo así chiquitito. Ay, cálmate, sí, no tengo chiquitos, ya. El tamaño de mi... Oye, no, perdón. ¿Qué manera de meterte el puño a la boca? ¡Qué bruta! Bueno, ya. Ok, el tamaño de mis tacones lo prefiero así, no, pero miren, lo necesito así, miren. ¿Dónde está? Ay. Mira la otra. Muy montada en esos andamios. ¡Qué flexibilidad, Mona! ¡Qué bruta! Escúpeme, pero no. Y se pone las rodillas de arete, sí, cómo no. Soy feliz si mi cama es... Grande. Sí, para hacer angelitos en la cama. Sí. Prefiero leer libros con un número de páginas. Ah, pues el libro está bueno, mira. Puede ser, hay unos así muy buenos. Sí, hay unos muy buenos, sí. Es que si tiene muchas páginas, luego cargarlo, ¿no? Pero bueno, se te cae en la jeta. Las relaciones amorosas normalmente me duran... Ahorita vengo. No, fíjate que yo soy de condenas largas, Yo ¿eh? También, yo también. Sí. ¡Nadie te pregunta! Bueno, ya regresa. Ok. Amo que los pies de mi galán sean... ¿Dos? Sexys. De preferencia. ¿Qué chiquito? Pues... A mí no, qué me importa el pie. Chiquito. No estás hablando del pie. Siento que estás hablando de otra cosa. Del zapato. ¿Es pie grande o chiquito? ¿O sexy? Sí, le dicen Bigfoot. Pues normal, pues, porque luego ocupa mucho espacio en la maleta. El Yeti, bueno, ya. Y que sus manos tengan un tamaño... Ah, sí, grande. Sí, manitas de raccoon, no. Bye, Chupón. Adiós, Chupón, te vamos a extrañar. No, Chupón, mira, y Chupón le hace la cámara. Sí, esconde. Te vi. A ver, me gusta que la risa de mi pareja sea en volumen... Medio. No, pues no, así, porque ya me río yo por todos. Sí, imagínate otro más escandaloso que tú, ¿no? Ya por Dios. No, como el Chupón. Imagínate que te casaras con el Chupón. Sí, no. O con el pirata Morgan de la H. Ok. La duración de los besos es perfecta, si es. No, aquí sí. Ay, qué furiosa. No. No entiendo. Ahí ya está, me voy a enojar yo también. O sea, no, o sea, si es bueno el beso, no tiene que ser ni así ni así. O sea, es como los vayas sintiendo.
Ay, es Mona, que, cálmate. Eso no lo entiendo. Ay, Mona. Te enojaste. Pero de grande o ¿te gustan los besos de larga duración? ¿Largo o corto? ¿O de piquito? No, bueno, depende, depende. Pero si ¿con Lupillo largos, cómo son? Era con besillo. Lupillo. Con Lupillo era besillo. Ay, era besillo con cállate, Lupillo. Cállate. ¿Sí? ¿Sí? No, besotes así sabrosos. Y aparte, Mona besando a la berenjena, ¿no? Eso si no lo hace feliz. No le hagan meme a Mona con besando no, a la berenjena, no, ¿eh? No se les va a ocurrir. No se les vaya a ocurrir, pero mándenlo a chuladas. Sí, por favor. Bueno, y quieren que su... Y lo reposteamos. Que su miembro viril, sí, el que le falta al Canelo, ¿de qué tamaño lo quieren? ¿Qué prefieren, que tape o que tope? ¿Cómo lo prefieren? Contesten, los estoy esperando. Por yo voy a hablar de mis preferencias. No, no, pues es que esto es muy radical. Yo no quiero hablar de mis preferencias fálicas. No, no, esto es muy radical. Bueno, si quieren, dóblelo para que no sea tan grande. Ah, doblado. Pues sí. ¿No? Ella prefiere doblado. Muy bien. Y disfruto cuando el delicioso dura. Depende, porque luego una ya... Lo que dure. No, ya te dan calambres, uno ya no aguanta. No, es que depende, depende de cómo llegas. Luego el tirol, sí, luego uno ya no le ve forma. Ya se me está quitando la contractura. Bueno, ya. Regresamos, miren, así, no se vayan. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Esto. Esto.